Lee, Guillermo, por favor, fuerte, la pregunta 6. Ya, profe. El número de divisores divisible entre 9 que tiene 18900. Está bien, hijo, 18900. Ya. Cuando dice la palabra divisible, recordemos un poco la divisibilidad. Recuerda que en divisibilidad habríamos hablado nosotros que divisible significa que es múltiplo. En este caso, la pregunta dice divisible entre 9. Quiere decir múltiplo de 9. ¿Está bien? Entonces, la pregunta nos pide el número de los divisores múltiplos de 9 que estén en el número 18.900. Ahora, todos recuerdan que para poder calcular nosotros una descomposición canónica, yo debo aplicar el mínimo común múltiplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Ahora, yo sé que en una clase o en las anteriores clases les he dicho, ustedes deben sacar el mínimo divisor, que es el 2. Claro, cada uno primo. Cuando ya no haya mitad o el número 2, vuelvo a repetir, proceden a sacarle tercia. Cuando ya no hay tercia, le sacan quinta. Todo eso es correcto, eso no debe cambiar. Pero sí te quiero agregar algo. ¿Qué pasa cuando el número termina en 2 ceros? Termina en 3 ceros, 4 ceros y así sucesivamente. Son datos ya muy conocidos. Por ejemplo, mira, es subrayado las dos últimas cifras que son 0, 0. Entonces eso me hace recordar que es 100. Y 100 se escribe 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiero que lo tengan muy presente todos ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿qué hubiera pasado si terminaba en 3 ceros? Muy bien. Se va a colocar como 2 al cubo por 5 al cubo. Si tú operas cada valor, 2 al cubo es 8 y 5 al cubo 125. Y 125 por 8 te va a salir, en este caso, ¿cuánto es? Te va a salir 1000. Profesor, ¿y si hubieran acabado en 4 ceros? A ver, les hago la pregunta a todos los alumnos presentes. Si hubiera acabado en 4 ceros, profesor, es 10.000. ¿Y cómo se representa? A ver, díctame. 2 a la cuarta por 5 a la cuarta. Ya, muy bien. Entonces, vamos a poder nosotros resumir algunas operaciones cuando terminen en 0, 0, 0, 0, n veces, ¿ya? Como la forma 2 a la n por 5 a la n. Ya, pero ese es un caso general. En nuestro caso, será 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 189. Pero ahora, escucha bien. Como ya acabé con los ceros, debo observar las propiedades de la divisibilidad. Lo más rápido que puedes hacer es sumar sus cifras. Si te sale un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver, suma. 1 más 8, 9, más 9, 18. Múltiplo de 3, profe. Al toque nada más. Muy bien, sale 63. Vuelves a sumar. Te sale 9. Múltiplo de 3. Mira, qué rápido. Sale 21. Profesor, pero 21 ya es conocidazo. Sí, tiene tercia. Ahora, el 7, le sacas séptimo nuevamente y te queda 1. Entonces, ¿cómo se representa toda esta multiplicación en factores primos? Recuerda, siempre te he indicado que copies el menor. En este caso sería 2 al cuadrado. Después le sigue el 3. Pero vamos a ir contando ya. Como le sigue el 3, voy a contar, mira, acá hay 1, 2, 3. 3 al cubo. Luego le sigue 5 al cuadrado. Muy bien, ya lo coloqué aquí. Y finalmente 7 a la 1. Los valores que están representados, cada uno como producto con su exponente, son factores primos. Muy bien. Ahora, el segundo paso. Recuerda, nos piden los números múltiplos de 9, ¿está bien? O mejor dicho, los divisores múltiplos de 9 del número 18.900. Para garantizar que sea múltiplo de 9, debo sacarle el factor 9. Eso no te olvides. Si yo quiero garantizar que un número sea múltiplo de un determinado número, debo sacarle ese número. ¿Está bien? Entonces, cuando yo le saque ese número con lo que ha quedado, todo ese producto se hace múltiplo del número que me están solicitando. En este caso, vamos a hacerlo con el múltiplo de 9. Sacamos el múltiplo de 9, como ves. Pero recuerda, lo que está entre llaves también va a ser alterado. Recuerda, al inicio teníamos 2 al cuadrado.
se mantiene porque no estoy retirando esos factores. Profesor, pero yo al inicio tenía 3 al cubo y ahora usted está retirando 3 al cuadrado. Muy bien. Si te das cuenta, recuerda, solamente va a quedar 3 a la 1. Y como si fuera una multiplicación cualquiera. 3 al cuadrado por 3 a la 1 te sigue dando 3 al cubo. No ha pasado nada, simplemente hemos retirado 3 al cuadrado. Profesor, y el 5 al cuadrado y el 7 a la 1 se mantienen. Ellos no han sufrido ninguna alteración. ¿Está bien? Profesor, lo que queda le voy a aplicar la descomposición canónica. ¿Está bien? Como ves aquí, 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 5 al cuadrado por 7 a la 1. Pero ahora, lo que está entre llaves, recuerda, multiplicado por 3 al cuadrado, todo se hace múltiplo de 9. Y recuerda, nosotros nos piden la cantidad de divisores de 18.900 que sean múltiplo de 9. Entonces, todo lo que está entre llaves, le vamos a agregar la unidad. ¿Para qué, profesor? Para calcular la cantidad de divisores. Muy bien. 2 más 1, aquí veo un exponente 1, más 1, otro exponente 2, le sumo la unidad, y finalmente un exponente 1, le sumo la unidad. El primero me sale 3, el segundo me sale 2. Si multiplico, sale 6. El tercero sale 3, 6 por 3, 18. Y el último sale 2, 18 por 2, 36. Profesor, quiere decir que en este ejercicio, la cantidad de divisores de 18.900 que sean múltiplos de 9, son 36. ¿Ves? No ha sido complejo. A ver, vamos a ver qué nos prepara el siguiente ejercicio. Observe, ¿ya? ¿Eh? Ay, ay, ay. Este ejercicio, como les comentaba en la clase de mis alumnos, este ejercicio fue tomado de un proceso de examen de admisión. No me equivoco, fue 2016-2017. ¿Está bien? Ahora, mire. Cuando tú tengas este tipo de casos, tú debes recordar lo siguiente. Las posibilidades que existan, escúchame bien, que puedan cumplir otros números dicha condición. A ver, vamos a ver la pregunta. Si el cuadrado de n tiene 15 divisores, ¿cuántos divisores tiene n? Muy bien. 15 divisores es el resultado. La pregunta, ¿cómo puedo escribir yo el 15? El 15 lo puedo escribir como 3 por 5. ¿Hay otra opción que pueda generar el producto de 15, que me dé como resultado 15? No, sí o no. Otro dirá, profesor, pero 14, no, 15 por 1. Sí, pero recuerda que le tienes que aplicar la cantidad de divisores, ¿no? Como que por ahí no va. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a suponer que el n al cuadrado esté conformado por a al cuadrado por b a la cuarta, ¿correcto? Ahora, al exponente le debo sumar la unidad. Recuerda que me debe salir 3. Mira, 2 más 1 me va a salir 3. Y al exponente le debo sumar la unidad. 4 más 1 me debe salir 5. Mira, cumplió. Y si yo lo sumo y luego lo multiplico, me va a dar 15. Profesor, hasta ahí cumple la condición que nos está pidiendo el ejercicio. Que el n al cuadrado tiene 15 divisores. No hay ningún problema. Pero ahora falta algo. Sacarle la raíz cuadrada. Si yo le saco raíz cuadrada de n cuadrado, simplemente me va a quedar n. Ahora, cuando le saque raíz cuadrada a un producto, recuerda que le vas a sacar la raíz cuadrada del primer producto y luego del segundo producto. La raíz cuadrada de a al cuadrado me va a salir a. Pero no te olvides colocar su exponente, a la 1. Luego, la raíz cuadrada de b a la cuarta me va a salir b cuadrado. Ahora, voy a aplicar la propia cantidad de divisores, en este caso de n. A cada exponente le sumo la unidad, 1 más 1. El otro sería 2 más 1. Si yo efectúo la multiplicación, me va a salir 6. Qué rápido, ¿no? Pero ya, la pregunta, ¿será el único caso que yo podría obtener 15 divisores? A ver, yo te hago una pregunta. Claro, que puedes ir observando también la pizarra. Pero, ¿existirá el único? No, pues, no existe. Hay otro caso más. Por ejemplo, que solamente tenga un factor primo. ¿Cuál sea el factor primo? Eso sí no sabemos.
puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7, infinitos números primos. Pero en el exponente sí estoy seguro que puede ser 14. Recuerda, si yo aplicaría la cantidad de divisores de n cuadrado, en este caso, como solamente tengo 14, a 14 le sumo la unidad y el resultado me sale 15. Mira, sin querer, hemos calculado otra vez la cantidad de divisores de n cuadrado que según el dato nos da 15 divisores. Lo hemos calculado de nuevo. Pero ojo, a nosotros nos piden cuántos divisores tiene n. Ojo, no nos piden cuántos divisores tiene n cuadrado. Entonces, como nos piden cuántos divisores tiene n, le vamos a sacar la raíz cuadrada del primero. Me queda n. La raíz cuadrada del segundo me va a quedar c a la 7. Ya, muy bien. Pero ahora tenemos que sumarle la unidad para calcular la cantidad de divisores. Entonces, la cantidad de divisores de n me sale 8. Y tengo, si te das cuenta, dos respuestas. ¿Está bien? Si esta fuera una pregunta tipo examen de admisión que nos piden a nosotros, tu respuesta sería en este caso dos valores. Que la cantidad de divisores de n sea 8 o la cantidad de divisores de n sea 6. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué tiene que haber dos respuestas? Te voy a explicar. Porque puede estar n conformado por dos factores primos, como también n puede estar conformado por un factor primo. ¿Está bien? Cuando tengas este tipo de casos, lo que debes pensar muy bien es las posibilidades que existan de formar otro producto que sea, en este caso, 15. ¿Está bien? O que te dé como resultado 15, para poder calcular la cantidad de divisores. Vamos con el ejercicio 8. ¿Sí? Y acá te voy a pedir un poco de participación. A ver, vamos a ver. Y mis estudiantes presentes. A ver, Diana, ¿puedes activar tu audio y leerme la pregunta 8? Diana Quispe, ¿está presente? Sí, profe, sí, sí. A ver. Sí. La pregunta 8. 48 a la n por 75 tiene 150 divisores múltiplos de 60. Hallar la cantidad de divisores de n. De 48 por 75 a la n. Ya, muy bien. Ahora, por ejemplo, estar descomponiendo cada factor o cada número compuesto en factores primos es tedioso. O sea, descomponer uno por uno es tedioso. ¿Está bien? Pero sí podemos ya tener equivalencias descompuestas ya nosotros en nuestra mente. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, el número 48, ¿puedes darme una equivalencia o un número ya que represente a 48 pero descompuesto en factores primos? ¿Podrías dármelo o no? A ver, ¿qué opinas tú? Profesor, sí, creo que yo puedo ya decirle cuál es. A ver, díctame, ¿cuál sería? ¿Podrías? Profe, claro. 2 a la cuarta por 3. Claro, 2 a la cuarta. ¿Está bien? Creo que lo voy a colocar. Muy bien. Y me habrías dicho 2 a la cuarta por 3. Correcto, porque 2 a la cuarta viene a ser 16. Eso nunca te olvides. ¿Está bien? Y 16 multiplicado por 3 te va a dar ¿cuánto? Te va a dar 48. Hasta ahí hemos representado el número 48 ya en sus factores primos rápidamente. No hemos estado sacándole el mínimo como un múltiplo, porque a todos los números no vamos a poderle sacarle el mínimo. ¿Está bien? No terminaríamos a tiempo el ejercicio. Pero ahora, no te olvides que este factor o este número descompuesto ya en factores primos está elevado a la n. Si está elevado a la n, ¿se puede hacer algo? Sí, se puede hacer mucho. ¿Qué se puede hacer? A ver, se puede hacer lo siguiente. 5 al cuadrado por 3. ¿Cómo? 5 al cuadrado por 3. Puede sí, ser la descomposición. Pero recuerda que todavía estoy en el 48. ¿Está bien? Ahora, lo que quiero indicarles es lo siguiente. Por ejemplo, miren, aquí lo voy a sombrear. Y no te olvides que ese número 48 está elevado a un exponente. ¿Está bien? Esta indicación que estoy haciendo paso por paso, solamente lo haré en este ejercicio, ¿ya? En lo demás, ya lo haré de frente. Y no te olvides que está elevado a la ¿cuánto? A la n. Ahí está. Ahora, quiero que observes de dónde salió, porque muchos me preguntarán, ¿de dónde sale 2 a la 4n por 3 a la n?
sale primero de haber descompuesto el 48 en factores primos, luego de haber hecho que el n pase a multiplicar a los exponentes. Muy bien, nos sale 2 a la 4n por 3 a la n. Hasta ahí muy bien. Ahora, vamos con el siguiente número, que es el número 75. 75 obviamente se descompone en factores primos. Creo que ya lo han dicho hace un rato. 3 a la 1 por 5 al cuadrado. Ahora, vamos a colocarlo todos los factores primos de menor base a mayor base. Profesor, 2 a la 4n. ¿Está bien? Muy bien. Profesor, en el caso del 3, como hay dos bases, se copia una sola base y los exponentes se sumarán. N más 1. Y en el caso del 5, se copia una sola vez el 5 porque ya no hay más base 5. Y ya está realizada la descomposición canónica. Ahora, ¿qué le recomiendo al alumno hacer en este caso? Recuerda, dice que este número 48 elevado a la n por 75 tiene 150 divisores múltiplos de 60. Para garantizar que sea múltiplo de 60, debo sacarle el factor 60. Y recuérdate, lo que queda multiplicado por 60, todo se convierte en múltiplo de 60. Entonces, vamos a sacarle el factor 60. Observa, 60 es un número también conocido. 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 5 a la 1. Puedes realizar tu mínimo como un múltiplo y vas a llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Recuerda, son equivalencias que ya nosotros tenemos que tenerla en nuestra mente ya rápidamente para poder reemplazar. Si a cada dato que nos dan le tenemos que sacar el mínimo como un múltiplo, nos demoraremos muchos, estimados alumnos. Eso ya deben tenerlo presente ustedes. Vamos de nuevo. Le voy a sacar un 2 al cuadrado, pero yo al inicio tenía 2 a la 4n. Muy bien. Acá está lo que le sacaste, 2 a la n, o mejor dicho, 2 al cuadrado, pero aquí va a quedar finalmente lo que ha sobrado, que sería 2 elevado a la 4n menos 2. Profesor, veo que le voy a sacar un 3 a la 1. Aquí le pones 3 a la 1 y lo que queda va a ir acá adentro, que sería 3 a la n. Y concuerda, mira, porque al inicio tenía 3 a la n más 1. Si le quito 1, me va a quedar 3 a la n. Finalmente, le voy a retirar 5 a la 1, pero inicialmente tenía 5 al cuadrado. Ahí está, mira, 5 a la 1 nomás me queda. Y está descompuesto canónicamente. Recuerda que este número que está entre llaves, multiplicado por el factor 60 descompuesto en factores primos, lo hace todo múltiplo de 60. Pero ahora recuerda, como nos piden que es la cantidad de divisores, a cada exponente le voy a sumar la unidad. Entonces, quiere decir que 4n menos 2 le sumo la unidad, me va a quedar 4n menos 1. Recuerda, en el otro lado teníamos el exponente n. Le estoy sumando 1, me va a quedar n más 1. En el tercer exponente era 1, pero le estamos sumando 1 y me va a quedar 2. Le saco mitad a la izquierda y le saco mitad a la derecha y me va a quedar 75. ¿Qué es lo que quedó a la izquierda? Quedó 4n menos 1 por n más 1 igual a 75. Reemplazando, el valor de n es 4. ¿Profesor, tan seguro que es 4? Sí, muy seguro. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? Porque si reemplaza, mira, 4 más 1 es 5. Y aquí reemplaza, 4 por 4 es 16. 16 menos 1 es 15. ¿Está bien? Y 15 por 5 me va a dar 75. Ha cumplido. Pero no ha finalizado el ejercicio. Ojo, el ejercicio aún no ha finalizado. Y recuerda que lo que vamos a hacer es un medio de práctica ahora. Vamos a retroceder la pizarra y quiero que observes lo que habría indicado tu compañera hace un momento. A nosotros nos piden calcular la cantidad de divisores de 48, pero en esta vez por 75 elevado a la n. Recuerda, n es un valor que ya hemos calculado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es practicar un poco con ustedes. Voy a cambiar, escúchame bien, de aplicación, como ves aquí, de pizarra. Y recuerda, el número ya es conocido. El número fue o es 48. Así no hay ningún problema. ¿Qué más nos dieron como dato? Allá, que está multiplicado por 75. No te olvides, por favor. Cada factor está multiplicado por 75. Ya muy bien. Ahora,
Pero el 75 está elevado a la n, no te olvides, está elevado a la n. Muy bien, profe. Si me lo hace recordar a cada rato, no me voy a olvidar. Es por si las dudas, nada más. Y está elevado a la n. Pero recuérdate, n es un valor que es dato. ¿Me pueden decir cuánto salió n, si te acuerdas? Cuatro, cuatro. Ah, n es 4. Entonces, miren, chicos, ya reemplacé ya, como para practicar un poquito todos, ¿ya? Acá va a depender mucho de cada uno de ustedes. Ahora, vamos a reemplazar. Creo que por ahí me lo han dicho, ¿no? ¿N cuánto vale? 4, ¿no? Vamos a reemplazar, mira. Sí. Reemplazamos. 48, ¿por cuánto? Por 75. No te olvides que ya no voy a colocar n, sino su valor de n que fue reemplazado ya. El valor de 4. De este número nos piden la cantidad de divisores. Por eso les voy a pedir a ustedes el apoyo inmediato. Chicos, ayúdenme rápido. ¿Cómo se escribe el 48 ya descompuesto canónicamente? Rapidito, por favor. ¿Me pueden decir ya? 2 a la cuarta por 3. Muy bien. 2 a la cuarta por 3. Qué rápido, muchachos. No había nada que hacer ahí. 2 a la cuarta por el número 3. Ahora sí les voy a pedir a todos ustedes que me efectúen el 75, pero ya directamente elevado a la cuarta. ¿Cómo sería descompuesto y elevado a la cuarta? A ver, díctenme, chicos. 3 a la cuarta 5 por cuadrado 5 a por la 3. 8. Ya. Sabemos que 75 es 3 a la 1 por 5 al cuadrado, ¿correcto? No hay duda, ¿no? ¿O alguna duda hay? No, ¿no? Pero No, profe. recuérdate que está elevado a la cuarta. Entonces, el primero sería 3 a la cuarta. ¿Está bien? Y el último sería ¿cuánto? 5 al cuadrado, pero está elevado a la cuarta. ¿5 a la cuánto sale, chicos? Díctenme. 5 a la 5 a la 8. 8. 5 a la 8. Ya lo estamos haciendo más rápido. Ahora sí, para realizar la descomposición canónica debo tenerlo todo en factores primos. Comenzamos con la base 2. 2 a la cuarta, no pasó nada. Y ahora sí comenzamos con la base 3. Por favor. Por 3 a Ahora la sí. quinta. Correcto, 3 a 3 la a la quinta. quinta. Profesor, ¿por qué 3 a la quinta? Recuérdate la propiedad algebraica. Bases iguales, los exponentes se suman. No pasó nada. Ahora, en el caso del 5, va a quedar tal como estaba. ¿Está bien, jóvenes? Va a quedar 5 a la 8. Pero ahora recuerda, a nosotros en el ejercicio nos preguntaron la cantidad de divisores de 48 por 75 elevado a la n. Profesor, ¿podemos calcularlo? Sí, ahora podemos calcularlo con mucha seguridad. Cantidad de divisores, no te olvides. ¿De qué número era? Del número 48, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eh? 48 multiplicado por ¿quién? Por 75 y todo eso elevó a la n. Vamos a calcular la cantidad de divisores totales, ¿les parece? Ya. Ahora sí, por favor. Ustedes son. ¿Cuánto saldría si a cada exponente le vamos a sumar la unidad? 270. ¿Tan rápido? Acá ahora sí podemos hacerlo rapidito. Si al 4 le sumaste 1, ¿cuánto te va a salir? Cinco, Cinco. Nada, 5. Si al 5 le vas a sumar 1, ¿cuánto nos va a salir? Seis. 6. Y ahí está, rapidito ya. Eso está sumándole cada uno ya, pues no siempre lo vamos a hacer, pues tenemos que ser más rápido. Y al 8 le vas a sumar 1, ¿cuánto te sale? 9. 9. Ahora, ¿podrías decir? 270. ¿Seguro que es 270? Si sí, no. Sí, 30 y profe. 30 por 9, 270. Muy bien, felicitaciones. ¿Estado complejo o no? Recuerda, en el examen que vas a tener un número que tú tienes que calcular todo lo que yo voy a solicitar. ¿Está bien? Y lo vas a tener que hacer así. ¿Sí? ¿Se comprendió, estimados alumnos? ¿Alguna duda tiene? Sí, profe, Todo todo claro, claro. profe. Ya. Todo Vamos bien. al ejercicio 10 ahora. ¿Está bien? En el caso del ejercicio. Ah, ¿verdad? Era el 9. Ya me estaba adelantando. En el caso del ejercicio 9, hay que tener mucho cuidado. Mira, tienes 4 elevado a la k más 2. Menos 4 elevado a la k.
y tiene 92 divisores, ¿cuál es el valor de K? Yo recuerdo la semana pasada cuando estaba yo preguntándole a los jóvenes, a ver, díganme la cantidad de divisores o los factores primos, y por ahí me dan respuestas que no eran, pues, ¿no? Lo que tienes que hacer cuando tengas este tipo de problemas es recordar muy bien las propiedades de leyes de exponente, la propiedad algebraica. Voy a descomponer 4 elevado a la K más 2, ¿cómo era antes? ¿Está bien? Era así, mira. Con el producto de 4 elevado a la K por 4 elevado al cuadrado. Es una propiedad algebraica porque al final una sola base se copia y los exponentes se suman, como ves aquí. Ahora recuerdo de la propiedad algebraica en la cual se llama factorización. El elemento común, 4 elevado a la K, 4 elevado a la K. Mira, como te das cuenta, está factorizado. ¿Qué me va a quedar internamente? 4 al cuadrado menos 1. Excelente, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ahora observa lo que tengo aquí. El 4 está mal escrito, pues, porque no es un número primo. Lo he colocado como 2 al cuadrado. Pero elevado a la K, vamos a obtener 2 elevado a la 2K. El 4 al cuadrado es 16, menos 1 es 15, pero 15 le puedo escribir como 3 a la 1 por 5 a la 1. Ahora sí, sin temor y con mucha seguridad, puedo calcular la cantidad de divisores. A 2K le sumo la unidad, 2K más 1. Al 1 le sumo la unidad, 2. Al 1 le sumo la unidad, también 2. Profesor, entonces, tengo a la izquierda 4 veces 2K más 1, ¿sí? Igual a 92. Le puedo sacar cuarta a cada uno. Y obtengo finalmente 2K más 1 igual a 23. El 1 pasa a restar. Tenemos 22, mitad, mitad, y K vale 11. Hasta ahí, alumnos. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Pueden sí, confirmar? Claro. Ya, vamos a cerrar con la pregunta 10, ¿ya? Por ejemplo, mira, se repite nuevamente. Dice, 7 es igual a 7 elevado a la A más 3, más 7 elevado a la A más 1, más 7 elevado a la A, y tiene 20 divisores compuestos. Escúchame bien, son compuestos. Calcule el valor de A. Ahora más rápido, ¿ya? Recuerda, el elemento común que tienen todos es 7 a la A. Profesor, ¿por qué tan seguro? Bueno, ya te expliqué. Tú puedes retroceder cómo era esto antes. Era así, mira. Para recordarlo un poco, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí. Antes era esto. 7 elevado a la ¿cuánto? A la A, no te olvides. Y finalmente, ¿por qué? Por 7 al cubo. Si te das cuenta, aquí se está generando un elemento que se está repitiendo, que es el 7 elevado a la A. ¿Ya? Y elevado al cubo. Profesor, entonces, si usted resuelve el siguiente, ¿también se va a repetir el 7 a la A? Sí, porque sería 7 a la A por 7 elevado a la 1. ¿Está bien? Entonces, quiero hacerlos entender a todos que el elemento que se va a factorizar es el 7 elevado a la A. Como ves aquí, si estoy factorizando el 7 elevado a la A, me va a quedar 7 al cubo más 7 a la 1 y finalmente más 1 porque aquí se factorizó completamente el 7 elevado a la A. Ahora, profesor, pero ¿qué número me va a salir? Me va a salir un número muy grande. Ya tranquilo, pues. Recuerda que nosotros vamos a realizar solamente la multiplicación de factores primos, nada más. Entonces, si yo elevo 7 al cubo, me va a salir 343. Le voy a tener que sumar 7 a la 1 y más 1, que sería sumar 8, ¿no? Te va a salir 351. Pero si yo multiplicara 351, escúchame bien, por el factor primo que tengo acá, que este es al cubo por 13 a la 1, me va a dar 351. Entonces, ya lo descompuso, profesor, canónicamente sí. ¿Pero qué nos quedó? 7 elevado a la A. Si te das cuenta, lo he colocado en orden nada más. Ahora, ¿puedo calcular la cantidad de divisores? Sí, puedes calcularlo sin temor. Al 3 le sumo la unidad, es 4. Al 1 le sumas la unidad, es 2. Y 4 por 2 te da 8, como ves. Finalmente, ¿quién? A más 1. Pero recuérdate, a este valor, está bien, que es la cantidad de divisores totales, será equivalente a la cantidad de divisores compuestos más la cantidad de divisores simples. El dato ya nos dice que son
20 divisores compuestos. Simples, recuérdate, son los factores primos que veo acá, que son 3, más la unidad, que es el número 1. Ah, entonces, profesor, si los primos son 3 más la unidad, serían 4. Acá está, mira, 4 divisores. Le saco octava, le saco octava. ¿Está bien? Acá a la derecha me va a quedar 3 y el 1 pasa a restar. Así obtengo que el valor de A vale 2. ¿Está bien, chicos? Eso todo sería el repaso para ustedes. Recuerden bien que cada ejercicio van a tener que aplicar las propiedades mencionadas. ¿Está bien? Va a haber temas que involucran criterios de la divisibilidad con aplicaciones de la cantidad de divisores primos, compuestos, simples. Y bueno, desearles todos en la última clase de aritmética los éxitos, ¿no? Y a ver cómo salen en los resultados. Bendiciones. ¿Qué es tu clase?